El tema de hoy es el avión fantasma de Nueva York. El 26 de diciembre de 1933, todos los aeropuertos de la ciudad de Nueva York recibieron la orden de encender sus luces de aterrizaje con la esperanza de que un avión que se escuchaba circulando la ciudad durante una tormenta de nieve pudiera aterrizar. Todos los intentos de contactar al avión por radio habían fallado. Nadie sabía quién estaba volando o de dónde venía. Ya para el anochecer, la policía de la ciudad estaba saturada con las numerosas llamadas de la gente que veía y escuchaba un avión volando peligrosamente cerca del suelo, como si buscara un lugar para aterrizar. Pero entonces el avión fantasma desapareció. No se reportó ningún choque, ni tampoco se reportó ningún avión o piloto como desaparecidos. Casi 80 años después, el avión fantasma y su piloto continúan siendo un misterio. Eso fue el tema de hoy. Si te gustó este video, déjame tu link y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos, porque esto es Misterios del Universo.